Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. Colegas legisladores, se han dicho cosas interesantes, trascendentes para el debate. No quisiera abundar sobre argumentos que ya se han expresado, pero sí quisiera destacar un hecho que a mí me parece altamente preocupante de la ley que ha sido propuesta, porque sin duda el país tiene que entender que esta puede ser la punta del ovillo para fraguar una absoluta traición a la Constitución Política del Estado, que fue impulsada por el oficialismo y que fue aprobada en referéndum por la mayoría de los ecuatorianos. Señor presidente, me adelanto a pedirle que me autorice a leer varias normas que están en el proyecto de ley. Y quiero comenzar por la que consta en el artículo 318 de la Constitución de la República, en la parte final, en donde dice que se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte, y ahí viene la enumeración, el sector público, el sector privado, el sector de la economía popular y el sector de la economía solidaria, de acuerdo con la ley. No dice la Constitución que esto tiene que hacérselo de manera conjunta. Dice la Constitución que cada uno de estos sectores está facultado a hacer un uso previa autorización que le confiere el Estado. Pero dice la Constitución fundamentalmente autorización, y por lo tanto así debe entenderse, porque en el artículo 114 del proyecto de ley se cambia y se distorsiona el alcance de la norma constitucional. Dicho sea de paso, está muy bien que la gente aproveche de las aguas termales, medicinales, que haga uso de ellas para fines medicinales, para fines turísticos, para lo que sea. Está bien. Pero hay que distinguir entre aquellas que están disponibles y aquellas que han sido objeto de una edificación, de una inversión por parte del sector privado en territorios o en terrenos o en inmuebles o en predios que son efectivamente de carácter privado. Si se lee el artículo 114, fácilmente vamos a advertir lo siguiente: las aguas termales y medicinales serán utilizadas por personas naturales, coma, no dice y ni o, coma, jurídicas, coma, empresas públicas, coma, comunitarias o de la economía popular y solidaria. Y aquí viene una cosa que nadie se explica, si a menos de que haya aquí un propósito oculto. Aquí dice: en alianza con los gobiernos cantonales, parroquiales o los sistemas comunitarios de gestión de agua para destinar las actividades relacionadas con la salud, como centros de recuperación o balneario, actividades de turismo termal, con excepción de las aguas que se encuentran en los territorios comunales y de los pueblos y nacionales indígenas que serán administrados por estos. Lo cual, última parte que está muy bien, las aguas que están en las comunidades son las comunidades las que disponen de ellas, y esas comunidades se encargan de distribuirlas y de darles un curso, un objetivo. Pero lo anterior sí, claro que es preocupante, señor presidente, porque esto está directamente vinculado con la disposición transitoria 17, que dice: las personas naturales o jurídicas privadas que realizan la actividad consistente en la utilización de aguas termales y medicinales continuarán haciéndolo hasta que concluya el plazo de la autorización, el que no podrá ser mayor de 2 años a partir de la expedición de esta ley. Es decir, se expide esta ley y los propietarios de centenares de centros turísticos en donde se aprovecha de las aguas termales tienen 2 años para explotar esas aguas termales. Pero vea lo que dice a continuación: la renovación de estas autorizaciones solo podrá ser solicitada por empresas mixtas, organizaciones comunitarias o entidades de la economía popular y solidaria. ¿Qué es lo que está pasando, señor presidente? Yo no sé a quién se le ocurrió introducir una disposición de esta naturaleza, porque lo que se está aquí haciendo es permitiendo la confianza.